Cianciano. Questa volta con noi abbiamo la bellissima e preparatissima Jamie Caro, che viene dal Colombia e ci parlerà di un argomento un po' particolare questa sera. Hola Jamie, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Hola a todas las personas que están viendo este video, les mandamos un saludo desde acá en Norwegian Sun. Bueno, hablamos de una categoría de pasajeros particular, los solo travelers, o sea, las personas que por necesidad o por cuenta de ellos viajan solos. Sí, bueno, las personas que viajan solas son las personas de las que yo estoy encargada acá en el Norwegian Sun. La verdad es que es muy interesante porque es un grupo de personas que son atrevidas, que se atreven a hacer cosas que mucha gente no hace, como viajar solas. Y la verdad es que es una experiencia increíble. Las personas que viajan solas son muchas personas que acaban de enviudar, o personas que se acaban de divorciar, o personas que están celebrando algo en su vida y deciden darse el regalo de viajar solas. Y pues más que todo es eso. Ah, ¿y por qué viajan solas? Bueno, ya más o menos lo has dicho, ¿no? Pero ¿cuál es la particularidad que tú encuentras en ellos? Yo pienso que las personas que viajan solas son personas que realmente disfrutan viajar. El hecho de conocer no solamente lugares nuevos, sino culturas nuevas, personas nuevas. Y por eso fue que nosotros decidimos hacer este grupo. ¡Wow! Y cuéntame algo particular, un cuentecito así, lo que ha pasado entre ellos, o yo no sé, ¿son más mujeres, más hombres? Bueno, normalmente son más mujeres las que viajan solas. Pero te cuento que algo muy chévere es que acá en los grupos de los solos, que es algo que Norwegian como que ha preparado y le ha puesto mucha atención, es que las personas que viajan solas crean amistades para toda la vida. Wow. Y es muy chévere porque conoces gente de otros países, conoces otras culturas, y nuestra idea es que más o menos cenamos todas las noches, nos encontramos, y eso es muy chévere porque al final del día como que pueden preguntar cómo les fue, o muchas veces hacen excursiones juntos, o deciden salir juntos, o desayunan, o hacen diferentes actividades. Entonces esto es súper chévere porque realmente conoces mucha gente nueva. Una experiencia así que marcó mi vida fue que una pareja, él de Australia y ella de Canadá, se conocieron en el grupo de los solos, y aunque ninguno de los dos estaba buscando nada, se hizo una amistad así muy chévere y volvieron a los 6 meses. Wow. Para celebrar su luna de miel. Oh, wow. Entonces así que, uno sale solo, pero no está nunca solo en los barcos de Norwegian. Norwegian se ha encargado de las personas que viajan solas, y una de esas cosas es que, por ejemplo, el Norwegian Epic, el Norwegian Escape, que es el último que acaba de salir, el Getaway y el Breakaway, tienen habitaciones solas. Estas se llaman los estudios y son para las personas que viajan solas. Pero en el resto de los barcos también tenemos el programa para las personas solas. Siempre hay una persona que se encarga de los solos, se encarga de hacer sus reservaciones, de darles aquellos truquitos de cosas que no conocen acerca del barco, y obviamente se convierten en nuestros consentidos. Wow. Muy bien. Jamie, ¿y algunos beneficios de viajar solos? ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, yo pienso que mucha gente tiene miedo de viajar sola. Sí, yo creo que sí. Pero realmente hay muchos beneficios. Lo primero es que hay gente que le gusta hacer sus cosas a su tiempo, a sus horas, y eso es uno de los beneficios, que pueden hacer lo que quieran solos. Si se quieren levantar tarde, si quieren ir a una excursión, lo que quieran hacer lo pueden hacer. Ah, y otra cosa que quería contarte es, normalmente los solos se encuentran, hacen una amistad para toda la vida. He visto muchas amigas que, mejor dicho, desde que se conocen hacen un clic. Y después viajan a los países de esas personas, y eso es algo muy chévere porque ya tienes una amiga o un amigo en otro lugar del mundo, y pues bueno, a mí me parece un beneficio bastante grande. Jamie, ¿tú crees que otras compañías de crucero están proponiendo encuentros o organizan algo para sus solo travelers? Bueno, con mucho orgullo quiero decirte que Norwegian Cruise Line fue la primera en comenzar con estas actividades para las personas que viajan solas. Pero sé que hay otras compañías que se despertaron y también lo están haciendo, porque hay mucha gente que está viajando sola.
Entonces, sí, yo pienso que es algo que está creciendo y como que la gente se está quitando tantos tabús de viajar sola, de conocer lugares nuevos solos. Entonces, la semana pasada tuve a alguien, un señor casado, a su esposa no le gusta viajar, pero le encantan los cruceros. Así que ella se quedó en casa y él decidió viajar, tomar sus fotos. Es una persona que le gusta mucho eso y lo disfrutó al máximo. Y una de las cosas que me decía era qué chévere tener un grupo de gente al final del día para hablar. Y otra cosa es, si quieres vas, si no quieres no tienes el compromiso de ir. Verdad, sí. Entonces, muchísimas gracias, querida Jamie. Con mucho gusto. Sentito, amici, osate, osate e osate, vi prego. Non abbiate paura di viaggiare da soli. Partite soli, sì, questo è vero. Ma a bordo delle navi della Norwegian vi ritroverete inevitabilmente in compagnia. Solo se lo volete, ovviamente. Le opportunità, le sorprese che vi attendono sono davvero tante. Basterà solo lasciarsi andare. Cosa aspettate allora? Vi aspettiamo per una meravigliosa crociera a bordo. Ciao! Like a Norwegian. How was the workout of the day? Yeah, it's a workout. Yeah, it's a workout. It is a workout. Breakaway, el getaway, ahora tenemos el escape. Y el... Ay, se me olvidó el nombre del barco. El que va para Europa, el largo. Bueno, el Epic, ¿no? Epic. Okay, voy a retomar. Se ve que tú trabajas en la televisión, eres muy wow. Thank you.